nos vamos a adentrar en la caseta, la Peña de la Venecia, que es la caseta del Colegio de Ingenieros. Vamos a ver qué nos cuenta su presidente. Bueno, con el presidente de la Venecia, Alberto Llave. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te acompaña también? Daniel. Bueno, la Venecia es la caseta del Colegio de Ingenieros, ¿no? Es la caseta del Colegio de Ingenieros. Se fundó en 1986 y antiguamente era solo de ingenieros, pero ya hace unos 7, 8 años que se amplió y son ingenieros y no ingenieros. Estamos abiertos a cualquier tipo de presidente persona. Joven, por lo que veo. Eso significa que en la Feria de Algeciras pues se está la gente enrolando y enrollando en las casetas tradicionales para, bueno, para que esto no se pierda, ¿no? Claro, por supuesto, y yo creo que este año es una de las mejores de la feria, porque todos los días lleno, vamos, por al completo. Y yo creo que está bastante bien, familiar, pero bueno, bastante bien, entra todo el mundo. ¿Tenéis algún día especial o sí, algún galardón que entregar, Alberto? Sí, todos los días intentamos hacer algo, y hoy precisamente tenemos el viernes de bulería. Ah. Viernes de bulería, traemos un grupito de bulería de Jerez, después tenemos otro grupito y un día fuerte para nosotros aquí de la caseta. Ahora dentro un rato a las 6:30, cosas así. O sea que quedan 2 días, pero vaya a morir con las botas puestas, como quien dice. A tope, hay que disfrutar máximo, que es corta, la feria es muy corta. Para eso está, es cortita. ¿Qué crees tú que le falta o le sobra a la Feria de Algeciras, si le sobra o le falta algo? No sé, yo veo que está muy bien. La gente dice que es larga, que es demasiado larga. Pero yo creo que está bien, ahora que la han puesto el sábado, que acaba el sábado, yo la veo perfecta. Hombre, yo creo también que poner un día de fiesta en medio de la feria ha ganado la feria, porque antes era un lunes y la gente casi todos se iban de la feria. Entonces yo creo que hemos ganado. Pues muchas gracias, Alberto, Daniel. Claro, gracias por acogernos en la Venecia y a seguir disfrutando lo que queda. A ustedes, muchas gracias.